Chicos, estamos aquí de nuevo en un video de este su canal Acuariofila BC 2.0. Saludo a su servidor Isaac Morillo. Es de nuevo en un video. De hecho, ya teníamos en el canal que no, el rato en el canal que no hacemos un video de noche. Como ven aquí el el gambario y por fin la cámara al parecer quiere enfocar. Vamos a ver si quiere enfocar aquí a la a la nubia. Bueno, me parece que sí. Bueno, no. el video no va sobre esto. Vamos a hablar en este caso el día de hoy sobre el itch. ¿Qué es el itch? Ok. Eh, ¿Cómo curarlo? Y pues en este caso eh, vamos a hablar sobre algunos los medicamentos que es, en este caso se pueden utilizar ya sea para el tratamiento de... Esta enfermedad. Ok. Bueno, ¿qué es el Itch? De igual manera, como habrán visto ya en la portada del video, de igual manera voy a estar dejando, como siempre, ya saben, una imagen aquí en las esquinas. O en grande de qué es el, el Ich, de algunos casos. De peces que pues, tienen esto, ok. Es una enfermedad eh, bacteriana. Es, es por medio de de. Bueno, en este caso no recuerdo muy bien ahorita realmente que, por si sí, creo que es una enfermedad por virus. Es una enfermedad eh, micótica, la cual ataca a nuestros peces. Sí, exactamente por medio de virus. Es una enfermedad eh, que pues eh, ataca a nuestros peces, provocándoles que le crezca que pues se vean como puntos blancos alrededor del cuerpo del pez, ya sea cara, aletas, cuerpo y todo lo demás, ¿no? Eh, como ya sabrán, pues... Algunos de nosotros o todos a lo mejor en algún momento hemos pasado por esta eh, situación en la cual pues nuestros peces se ven afectados por esta por esta enfermedad, ¿no? Eh, es una eh, enfermedad que pues poco a poco va matando a nuestro pez, ¿no? Lo que pasa con el itch es de que se crea un, como un quiste cuando ya está, por decirlo así, maduro, el, el virus en, en el pez. Y lo que hace es explotar de alguna forma. Y eso que explota saca peque, eh, pequeños virus, por decirlo así, pequeños quistes de, de leech, lo cual pues se esparcen en el, en el acuario y afecta a nuestros peces por lo cual en algún dado caso lo que yo recomiendo es cuando tenemos casos como este tipo los peces que están el pez o peces que en ese caso estén enfermos o afectados por esta situación por esa enfermedad eh, cambiarlos a una pecera por ejemplo podemos utilizar como esta pecera que no hay nada bueno está se está evaporando el agua en algún dado caso pues la llenamos no eh, Cambiarlos a una pecera de cuarentena, o pecera hospital, en la cual pues procederemos a realizar el tratamiento de nuestro pez para que pueda curarse. ¿no? Ok, lo que sabremos es, recuerden, eh, muy importante es. Antes, al momento que nosotros vamos a cambiar nuestros peces. Eh, de alguna pecera, ya sea de la que, por ejemplo, no se ve aquí. Creo que se ve el contorno. O, ya sea como lo comentan los peces. Aclimatarlos a la pecera nueva donde los vamos a dejar. Y. Eh, por subir prolongadamente la temperatura de esa pecera hasta un lapso, un, una temperatura de 30 grados, poco a poco, para que nuestros peces no puedan estarse viendo afectados. ¿no? Lo que yo recomiendo es estar, por ejemplo, 1 eh, o 2 grados por día, en el caso de que, por ejemplo, tengamos la temperatura 24 o 26, pues llegarla hasta 30 para que eh, poco a poco los peces se vayan acostumbrando a pues al tratamiento de al cambio de temperatura y no les vea muy afectado no por lo cual ya que la temperatura esté subida eh, ya que nuestra, eh, pues esto lo estaremos eh, creando que la, el virus no se siga propagando por lo cual ya que las enfermedades ya en temperaturas a partir de 30 grados pues ya no aguantan tanto no ya no están su ciclo eh, reproductivo por decirlo así eh, ya no ya no continúa voy a dejar en este caso la eh, la cámara aquí y voy a traer uno de los medicamentos que yo en este caso tengo para tratar pues el lich no ok Ya regresado. Y pues son algunos de los que yo... Bueno. Este es el más famoso de todos. El cual es verde de malaquita. En este caso es de la marca azul. Ok. Las instrucciones que por ejemplo dicen... Eh, este medicamento. Vamos a ver si enfoca la cámara. Ok. Dice que es tratamiento eficaz contra hongos acuáticos causantes. De crecimiento algodonoso, blanco grisazos, en piel aletas, efectivo contra el punto blanco, que es Itch, que es lo que estamos tratando en este caso en el video de hoy, y costia y otras infecciones, ¿no? Que el modo de empleo dice que agrega una gota de verde malaquita por cada 2 litros de agua en días alternados durante 10 días. O sea, un día sí y un día no. Ok. Vamos a continuar leyendo las instrucciones siempre esperando que la cámara quiera enfocar y siempre nos deja mal pues en este caso aquí son las las precauciones ok como siempre ya saben mm a ver si quiere enfocar. No, no quiere enfocar. Siempre hay un pequeñito problema o pequeño gran problema con el enfoque de la de la cámara, ¿no? Que no, bueno, lo que dice es que eh, para especies tetra utilizar la mitad de la dosis. Eh, en caso de peces marinos, utiliza la dosis normal durante 6 días. Dice que un ligero incremento de la temperatura y una constante de irradiación acelera el proceso de curación. Por lo cual, cuando lo vamos a cambiar, por ejemplo, a una pecera a cuarentena, lo recomendable es estar utilizando pues, una piedra difusora para poder, en este caso, apoyar en. En, pues en que la, las bacterias pues han acabado ¿no? este es otro de los que en algún dado caso podríamos utilizar aunque más especial es el verde de maraquita o por ejemplo en este caso también eh, recomendó, recomiendo la sal de acuario eh, la sal de acuario también puedes utilizarse para el itch de hecho sí también se utiliza en la cual esta recomiendo más que nada por ejemplo eh, utilizar no sé una en dado caso de por ejemplo tener una una, taza, una de esas cucharas medidoras si alguno lo conoce como de hecho fue la que está en el vídeo que utilicé en el vídeo de, de cómo realizar la artemia el cultivo de artemia podrán vivir más o menos que son aproximadamente unos que será 8 gramos de sal yo recomendaré 8 gramos de sal por cada 2 litros de agua eh, no recomiendo en el peces gato. En peces gato no, recomiendo, eh, no se recomienda, no es recomendable utilizar la sal de acuario. Por lo cual, nada que se en el de tener el peces gato, ya sea Plecostomus, eh, gato Sol, gato de canal, o gato cola roja, o cualquier otro tipo de pez loricárido, no se recomienda el uso de sal de acuario. Ok, eh, por ejemplo, este que es el Acribelt. El cual, um, como siempre, a ver, vamos a ver si quiere enfocar la cámara un poco. Y no. Ok, vamos a dejar con la vista de, en este caso, la, el cambario. Vamos a ver qué es lo que dice. Uh, dice que Acribel es un excelente remedio contra enfermedades bacterianas y micóticas. Eh, como la putrefacción de las aletas en los peces, la enfermedad bacteriana de las branquias, las llagas, heridas y úlceras en la piel, infectadas, así como el Algoncillo sobre la piel y aletas. Una cosa, por ejemplo, podemos complementar o utilizar este, en dado caso no tener verde de y el cual se recomienda también incrementar el, la temperatura del agua de 28 a 30 grados y añadir Dos gotas por cada litro de agua es igual a la dosificación, es igual que en el verde de Malaquita. Por lo cual, como ya saben, voy a volver a dejar aquí las imágenes de, de qué es, cuál es cómo se presentan ya en algunos estados iniciando o ya cuando los peces están completamente llenos de pues, el itch, ¿no? Y pues en este caso es todo por el día de hoy, por el video de hoy. De igual manera chicos no olviden dejar su like, comparten el video en sus redes sociales, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Hasta luego.